Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal, que esta vez es de Brookhaven. Y chicos, el día de hoy han salido dos super nuevas casas. Una que es completamente gratis y la otra es premium. Así que nosotros primero vamos a ir a observar la casa que es gratis. Pero antes se me pasó el tiempo, así que voy a detenerlo. Muy bien, chicos, la casa se encuentra hasta aquí, hasta el final, chicos. Como pueden ver, aquí está la premium y aquí está la que es completamente gratis. Así que primero vamos a ver esta casa gratis. Obviamente a la derecha o a la izquierda, no sé muy bien, chicos, porque se me dificulta un poquito eso. Decía que pues estaba la casa nueva gratis, la casa premium gratis y que han agregado más props. No agregado de que haya nuevos, sino que ahora puedes agregar 5 props más al límite que había. Según yo, creo que el límite estaba en 30. Así que creo que por el momento tenemos 35 props que podemos colocar en un server. Así que pues bueno, vamos a pasar aquí a ver qué tal está. No sé si poner... Vamos a poner la piscina para ver en qué parte se ubica. Y aquí vamos a poner las cosas de los bebés para ver en qué parte se ubican también. Como pueden ver, chicos, la fachada de esta casa se ve bastante bonita. Es de 2 pisos. Aquí tenemos nuestra cochera, que la verdad se ve bastante amplia. Y por aquí tenemos como esta parte de acá, que no sé para qué sirve. Yo creo que debe de tener, no sé, la caja fuerte. O tal vez sea para motos y tenerlas de exhibición por aquí, chicos. Pero yo sospecho que por aquí hay algo nuevo. Hay un secreto o algo así, chicos. ¿Qué les parece si primero revisamos las cámaras de seguridad? A ver en qué parte están ubicadas. Ok, aquí tenemos la entrada, la parte de adentro. Atrás se logra ver la piscina donde la coloqué. Tenemos vista al baño, que creo que está en una de las habitaciones, al parecer. Las escaleras, una habitación, otra segunda habitación, el otro baño, perfecto, la recámara principal con su cunita y su cambiador para bebés, otro de los baños, me imagino que esta es de la recámara principal, chicos. ¡Eh! Aquí estoy yo, la cochera, la piscina y listo, esto es todo lo que nos muestran las cámaras. Ok, así que pues vamos a entrar a la casa, vamos a ocultar esto un momento, chicos, para que no nos estorbe y podamos observar bien la casa. Lo primero que podemos notar, chicos, es que tenemos estos dos asientos aquí en la pura entrada. Tú vienes a tu casa y si te quieres entrar a descansar aquí, pues descansas. Ok, aquí pues tenemos el acceso a la cochera, tenemos nuestro cuadrito, súper bonito por cierto. Aquí tenemos las cosas de los bebés, que la verdad está súper genial, es un corralito. Aquí tenemos como su área de juegos con su alfombra y un juguete, la sala de estar con su chimenea, su tele gigante, que la verdad se ve bien esta pequeña sala de estar, chicos. Aquí tenemos el comedor, que también tiene su silla de bebé, porque pusimos los accesorios de bebés, chicos. Si no, aquí hubiera una silla normal, pues, de nuestro comedor, que la verdad está súper genial. Aquí tenemos nuestra cocina, ya saben lo que siempre trae el refrigerador, que la verdad se ve súper genial. Ok, aquí tenemos la estufa para lavarnos las manos o los platos. Ah, no, aquí está el lavaplatos, chicos. Así que solamente para limpiarnos las manos. Aquí tenemos la escalera y nos podemos esconder en esta parte de acá. Ok, ¿qué les parece si primero vamos a ver aquí atrás? Pero antes vamos a observar un poquito el baño, que ya nos dejaron ver por las cámaras de seguridad, chicos. Aquí están las partes que se veían. Este baño yo lo veo pues bastante normalito. Aquí hay toallas para lavarnos las manos, otro cuadro, su espejito y las cosas del baño, que la verdad están súper genial. Vamos a abrir esta también. Acá tenemos una mesita súper linda, que la verdad me gustó, tiene sus manteles y todo aquí para hacer lo que viene siendo nuestra carnita asada. No sé qué opinen ustedes, chicos, me ha gustado bastante. Si ustedes son premium van a poder poner esta piscina, si no, pues no. Pero también es un plus que tengamos una casa gratis y no hayan sacado una casa solamente premium. Muy bien, si no tenemos piscina aquí, pues podemos agregar algo con los props, ya que después de todo han aumentado la cantidad que podemos poner.
Vamos a venir al segundo piso, chicos. Aquí tenemos vista, cualquier parte en la que nos coloquemos nuestra casa. Y subiendo las escaleras, aquí tenemos la primera habitación que tiene sus libreros, tiene sus cuadros, tiene muchas vistas, tanto por esta parte de acá. Yo tengo una vista a la playa súper linda, por la parte en la que está colocada mi casa, y a la escuela. La verdad es que esta habitación me ha gustado, está algo amplia. ¡Oh! Aquí tenemos el baño, y miren, chicos, aquí sí que podemos poner a bañar a los bebés. No es una bañera como tal, pero sí se puede poner a bañar a los bebecitos. El baño con su lavamanos, sus toallas otra vez y todo lo demás que trae un baño perfecto, chicos. Aquí tenemos una habitación con literas que ya nos habíamos hecho spoiler gracias a la cámara de seguridad que se encuentra por acá. La verdad es que está súper genial. Los cuadros, no sé, como que no me gustan los de esta habitación. Son flores y acá son más flores, pero en chiquito, en pequeñito. Aquí pues ya hemos visto la recámara principal, chicos. Aquí con su cambiador, con su tocador, con esta cosita de aquí para que puedan dormir nuestros bebecitos. Otro cuadro, el baño, que la verdad está súper lindo, me gustó, chicos. Y yo voy a poner lo que viene siendo la cama, chicos, que está por aquí, ya que creo que hay secretos ocultos y los necesitamos descubrir. Me vine al closet, chicos, porque se me hizo sospechoso, pero no sé. Yo creo que hay algo que me hace falta por encontrar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo buscamos o no lo buscamos? ¿Qué hacemos? Estoy súper nerviosa, chicos, por descubrir si hay secretos aquí en esta casa. Por ejemplo, tenemos esta parte de por acá. No podemos pasar por aquí, ni por acá, ni por arriba. Yo sé que hay algo secreto por aquí y no sé si lo pueda... Ay, esta cama ya no se voltea como se volteaba antes para poder hacer las trampas. Ok, chicos, aquí está la caja fuerte, la hemos encontrado. Ok, entonces, ¿cómo podríamos abrir esta caja fuerte? Ok, me tengo que levantar de la cama. Listo. Ok, listo. Listo, chicos, tenemos esto de por aquí. Aquí hemos encontrado la caja fuerte. No sé cómo activar esto, así que vamos a volver a colocar la cama, que la verdad ya da bastante problemas poder colocar una cama correctamente. Como para... Ay, no, me volví a acostar. Como para poderla colocar, chicos. No sé qué opinan ustedes, pero cada vez se hace más difícil poder colocar una cama muy bien para poder entrar a los secretos. Ok, vamos a colocarnos por aquí así. Y la cama por acá. No quiere cooperar la cama, chicos. No quiere cooperar la cama. ¡Listo! ¡Lo conseguí! ¡Ah! Solamente me faltaba hacerlo un poquito más para adentro. ¡Y listo! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡No coopera, chicos! ¡No coopera! Pero al entrar así podemos aplastarle el botón y ya podemos entrar súper rápido. ¡Ah! ¡Perfecto! Conseguimos entrar y ya tenemos aquí nuestra caja fuerte con nuestros millones. La verdad es que la cama nos ayudó a poder abrir esta parte de acá, pero yo sospecho que por aquí debe de haber algún botón que por el momento no lo encuentro, chicos. No sé si tocando... ¡Ay! El cuadro, la planta esta, porque ya saben que a veces tocando plantas podemos acceder a estas habitaciones secretas. Y yo sé que debe de haber más, solamente que pues por ahorita no las he encontrado. Ya vieron que sospeché de este lugar y sí que estaba la caja fuerte. La verdad es que, chicos, me ha gustado esta casa que es gratis. Así que en un próximo video vamos a observar la casa premium y vamos a tratar de descubrir sus secretos. Así que pues, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si quieren más videos de Brookhaven y sus actualizaciones. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.